esta entrevista es el resultado de una comunicación que establecía un joven que me daba cuenta de la situación crítica de salud en la que se encuentra su madre y que ha perdido la protección del sistema de seguridad social. Su madre tiene un seguro, tiene un cáncer y ha agotado, según los datos que recibe del sistema, el millón de pesos que tiene destinado para este año. Pero ella tiene una metástasis, ella tiene un problema de salud, ella tiene una situación y necesita dinero para seguir curándose. Entonces Miguel Alejandro Martínez quiso venir aquí para contar lo que le pasa y para contarle qué tan desprotegido puede quedarse o desprotegida puede quedarse una persona aún esté en el sistema de seguridad social. Buenos días. Gracias, gracias. Mi madre se llama Raiza Mariana del Rosario, tiene tres nombres, Morel Abud, dominicana, nacida aquí en Santo Domingo, tiene 59 años y en enero del 2018, haciéndose una prueba palpándose los senos, se encontró un nódulo. Cuando fue al médico, se hizo los diagnósticos, fue diagnosticado. Yo lamento mucho lo que ha pasado. Vamos a ver, por favor, si tratan de recuperar esa historia. Como les comenté antes de irme a la pausa, y la gente ha notado que se han producido hoy una serie de fallos técnicos. Eso se debe a que tenemos una caída del sistema interno de Internet. Entonces tenemos, lo que me han comunicado es que tenemos esa dificultad. De hecho, se extendió. Tenía todos los materiales, como ustedes saben, que yo produzco y lo preparamos para ustedes, y yo espero que el equipo que está trabajando en eso, antes de terminar este programa, pudiésemos tener la historia de Miguel Alejandro, porque es la historia de muchas familias en este país. A mí particularmente me llamó la atención la postura de este joven, que es un joven ingeniero. Sus dos hermanos son también profesionales, su mamá es una mujer profesional. Yo mandé una fotografía de ella, que quizás esa sí la pudiésemos tener, no sé tampoco, probablemente no, si el sistema se cae para todo. Y de repente, como les dije, se le presentó una situación por cáncer. Comenzó a recibir todo el tratamiento, pero llegó un momento en que el dinero de la cobertura simplemente se agotó. La postura de Miguel Alejandro y de su familia es de mucha dignidad. Ellos no es gente que tenga la intención de salir pidiendo en su nombre siquiera. Están diciendo que no quisieran que otras familias en este país vivan la situación que está viviendo su madre y que está viviendo la familia. Para que tengan una idea, ellos tienen que reunir cada semana por 6 meses 150 mil pesos cada semana. Y hay un tratamiento que en la cuota de ese tratamiento durante 6 meses son 6 millones de pesos. Eso lo ha asumido el Ministerio de Salud Pública, pero no le asume la otra parte de los 150 mil pesos, porque se supone que ese medicamento en particular lo cubre el seguro, pero el seguro no lo cubre porque se acabó el dinero y entonces están entrampados. Lo cierto es que alguien debe entender que no puede ser, que esa señora necesita el tratamiento completo. De hecho, si el Estado Dominicano ya está pagando medio millón de pesos cada 15 días en un tratamiento que es una inyección, un medicamento especializado de alto costo, bueno, pues esos 150 mil pesos cada semana ya la familia no tiene más nada que vender. Dicen que el cáncer puede ser la tragedia, no solo la tragedia afectiva, la tragedia de tener a un ser vivo que está enfermo, a una mamá, a una hermana, a un hermano, a un abuelo, a un papá, que ustedes saben lo que eso implica, verle en la cama con aquel nivel de sufrimiento, sino también una tragedia económica para las familias. Llega el momento que no tienen más nada que vender. Como decía
Miguel Alejandro. Y yo creo que ya me están comentando, sí hemos recuperado esa entrevista. Yo agradezco la paciencia que tengan ustedes porque estamos trabajando hoy con estas limitaciones. Trabajamos todos los días por la excelencia, por hacerlo mejor, porque no hayan estos contratiempos, pero esas cosas pasan. Así que recupero de nuevo una entrevista porque grabé a Miguel Alejandro ayer. Él estuvo al final ya del programa, hacerlo ayer iba a ser demasiado precipitado. De hecho, hoy no tuve invitado porque quise dejar este espacio para que él se expresara. Esta entrevista es el resultado de una comunicación que establecía un joven que me daba cuenta de la situación crítica de salud en la que se encuentra su madre y que ha perdido la protección del sistema de seguridad social. Su madre tiene un seguro, tiene un cáncer y ha agotado, según los datos que recibe del sistema, el millón de pesos que tiene destinado para este año. Pero ella tiene una metástasis, ella tiene un problema de salud, ella tiene una situación y necesita dinero para seguir curándose. Entonces Miguel Alejandro Martínez quiso venir aquí para contar lo que le pasa y para contarle qué tan desprotegido puede quedarse o desprotegida puede quedarse una persona aún esté en el sistema de seguridad social. Buenos días. Gracias. Bueno, el nombre de tu madre. Mi madre se llama Raiza Mariana del Rosario, tiene tres nombres, Morel Abud. Dominicana, nacida aquí en Santo Domingo, tiene 59 años y en enero del 2018, haciéndose una prueba palpándose los senos, se encontró un nódulo. Cuando fue al médico y se hizo los diagnósticos, fue diagnosticada con cáncer triple negativo en seno izquierdo, uno de los cánceres más agresivos. Es para la familia asimilarlo, es un proceso duro, difícil y donde tenemos que afrontar la realidad de la enfermedad. Desde entonces mi mamá ha recibido 16 quimioterapias agresivas, una mastectomía doble, 6 meses de quimiopastilla, 36 sesiones de radioterapia, 2 biopsias, cirugía en el pulmón y desafortunadamente cuando íbamos a hacer todo el toque de la campana porque entendíamos que había recibido todos los tratamientos que manda la regla, como manda la regla, con los mejores médicos y con el mejor tratamiento, fue diagnosticada con cáncer con metástasis en el pulmón. Nos encontramos con un desafío, primero con el agotamiento de los recursos familiares, con una sobreexposición a un sistema que nos damos cuenta que es bastante caro y que es muy injusto, pero que lo hemos afrontado desde el amor y desde la solidaridad al principio y hemos decidido en esta etapa afrontarlo desde la salud como un derecho. El tope a mi mamá para este tratamiento se cubrió la cobertura del millón de pesos y hay dos situaciones. Una, mi mamá para enfrentar la enfermedad que tiene necesita dos medicamentos. Uno, que es la inmunoterapia, que es un tratamiento nuevo y que lo suministra Salud Pública a través de altos costos, que tiene un costo de medio millón de pesos quincenal. Ese ya está siendo suministrado y es a través del INCAR. Y el otro es una quimioterapia llamada Abraxan, que cuesta, con la apuesta, 150 mil pesos semanales. Y lo que vengo a plantear aquí es que, aparte de que esto le puede pasar a cualquiera y que no quisiera de corazón que le pase, pero hay una brecha que nos desprotege en el sistema de seguridad social actual. El millón de pesos es muy poco para el costo de los medicamentos actualmente. Entonces, sí, porque esa por ejemplo, el que está pagando salud pública, en dos posturas se da. En dos posturas se da, por eso los seguros no lo cubren y salud pública tiene que venir a sustituir lo que debe de cubrir la seguridad social. ¿Cuántas dosis tiene que recibir? Tiene que recibir 6 meses, o sea, 12 dosis. 12 dosis y cada 6 millones de pesos. Son 6 millones de pesos. Entonces tú te ves una situación que tú dices, por un lado somos personas dentro del marco de la sociedad con privilegios porque somos profesionales en mi familia, tenemos acceso a recursos, pero ¿cuánto tú tienes que trabajar para buscar 150 mil pesos semanales? Salud Pública no entrega el medicamento porque lo cubren los seguros y el seguro no te lo cubre porque se acabó el tope. Entonces hay un vacío donde estamos. Salud Pública no te lo cubre porque lo cubre el seguro. Y el seguro no lo cubre porque se acabó el tope, pero mi mamá lo necesita semanal porque es un cáncer agresivo que crece muy rápido en una zona muy sensible que es el pulmón, que se dice que es fácil para que se expanda y se propague. Tiene que recibirlo semanal y nosotros hacemos todos los esfuerzos. Tenemos una campaña en redes sociales, recibimos fondos por crowdfunding, vendemos cosas, ponemos todos los recursos familiares a disposición, pero la pregunta es cuánto hay que ganar
para tener 150 mil pesos semanales. Y es donde yo pienso que tenemos que repensarnos y proponemos que se reforme todo el sistema de salud, pero de inmediato que se aumenten los topes, porque la vida está muy cara, los medicamentos están muy caros y los topes son muy ínfimos. Son 8, 10 mil pesos para medicamentos al año. Al año. Son 8 mil pesos. 8 mil pesos al año. O sea, eso se gasta en cualquier tipo de enfermedad menor. ¿Tu madre, a qué se dedicaba tu madre? Mi mamá es ingeniera química. Con un máster en procesos y... ¿Cómo está ella de salud? Ella, la verdad, yo reconozco que como dentro de todo lo difícil de la situación, es una oportunidad para repensarse la vida. Ha elevado su espiritualidad a un punto que inclusive a mí me enorgullece y me motiva a estar aquí, por ejemplo. ¿Cuántos hijos tiene ella? Tiene tres, somos tres. Yo soy el mayor, una es músico, toca en la Sinfónica Nacional, el otro es bartender y, bueno, yo soy ingeniero civil. ¿Qué estás pidiendo en este momento? Sabemos que cuando ustedes hicieron la denuncia, todavía Salud Pública no le estaba cubriendo, no estaba cubriendo la que cuesta medio millón, que es quincenal. Salud Pública ahora lo está cubriendo. Sí, pero ustedes necesitan un medicamento que cuesta 150 mil pesos semanal y no lo tienen. La demanda es que se reforme el sistema de salud, claro, pero es una aspiración mayor. En lo que eso llega... Lo de tu madre, ¿cómo...? Que la gente entre a su red social, es Raiza Boot en el Instagram, ahí es que más que ella se maneja, está muy empoderada, compartiendo muchas de las situaciones a las que se enfrenta. De colaboración. Y tenemos un crowdfunding abierto de colaboración, que está ahí en el mismo enlace de la cuenta de Instagram. Pero de inmediato, porque es un tema, esto es un tema político, o sea, decidir y aumentar los topes, revisar las coberturas, yo creo que es un tema que es un tema de justicia y un tema que no hay que esperar, y no inclusive aumentar los topes de manera general. Tal vez es generar condicionantes ante situaciones de este tipo, porque las personas se encuentran en un vacío. O sea, hay una brecha donde tú no tienes el Estado ni el sistema de salud. ¿Qué expectativa le dan a tu madre? ¿Qué expectativa tienes? Y si ese medicamento es esencial. Si este medicamento funciona, o sea, hay expectativas de vida normales y a largo plazo. O sea, el cáncer con la quimio se puede retener. Es una quimio que no es tan invasiva y que tiene un 30% más de efectividad que las quimios tradicionales. Y el inmunológico, si su sistema inmunológico logra abrir las puertas para combatirlo, se puede sanar. O sea, las expectativas están. Y la vida, y es lo que planteamos también, la vida es un derecho fundamental, y la salud también, y está en la Constitución. Entonces, el Estado tiene que responder ante esto. ¿Qué posibilidades hay? Salud Pública está cubriendo este medicamento que es medio millón, va a dar 6 millones de pesos, pero... Ese medicamento que son 150 mil pesos semanales, al final son... 450 al mes, perdón, 600 al mes. 600 al mes, ¿por cuánto tiempo? ¿Por 6 meses también? Esto es por 6 meses, se hace un corte, se mide cómo es el avance del cáncer o cómo se ha reducido y se reindica. Pero incluso es más económico que el otro. Sí, es más económico que... Sí, dentro de los costos. ¿Han hablado con Salud Pública? O sea, Salud Pública, según sus normas, no puede entregar ese medicamento. No puede entregar. No entrega ese medicamento porque el seguro lo cubre. Pero el seguro no lo cubre porque el dinero se acabó. Claro, a nosotros se nos reactiva el seguro en febrero, pero hasta entonces es un tema, y lo vemos como un tema de derecho. Necesitamos acceder a un derecho que es la salud. En febrero se reactiva. Se reactiva, pero si seguimos con el mismo tipo de tratamiento, el millón otra vez se va a agotar en 3 meses. Ah, claro. En 2 meses y medio se agota el millón. Entonces, o sea, es como tenemos un Estado que nos protege ante distintas situaciones, y esto le puede pasar a cualquiera. O sea, yo estaba en Guatemala en un encuentro de mi trabajo, de lo más feliz, y mi mamá me escribió con la situación, y en el mismo encuentro se hizo el diagnóstico y tenía cáncer. ¿Y cómo? De un día para otro, la vida ¿Te cambió? Te cambia la vida completamente. Entonces, ¿cómo podemos, y lo que buscamos también, es cómo desde una situación como esta podemos construir instituciones para que nadie más le vuelva a pasar? ¿Cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo, bueno, en este caso, es que... Que mi mamá fallezca, es mi mayor miedo. Pero dentro de los miedos, también reconozco que ella está siendo muy feliz y dentro de cómo está gestionando las cosas, pero que esto genere un precedente para que las cosas cambien. Porque la verdad, la gente la pasa mal. Y yo, que estoy en los pasillos a veces con ella, en la sala de espera, la gente vendiendo cositas, la gente buscando... Y no estoy hablando de hospitales públicos y de gente... No, centros privados. Estamos hablando de centros privados, gente que ha cotizado del régimen anterior, del nuevo régimen, que se pasa la vida cotizando, que nunca se enferma, de repente se enferma y el seguro no le garantiza. Y también hay otros temas también, que está la diferencia del seguro, que, bueno, uno va un día a una cita médica...
Sí, claro. Y son 1.000, 2.000, bien, pero en un caso como este hay que... No, la ley dice que no debe ser, son tiene un tope, pero no se cumple. Miguel, yo te voy a invitar otro día, vamos a ver cómo sigue el proceso de tu madre. Te vamos agradezco. A poner en pantalla la cuenta de tu madre, es bueno que la gente la vea y nos comprometemos a eso y a decir gracias, en las redes. Gracias, gracias, y cambiar, construir una mejor... O sea, una mejor República Dominicana donde nos sintamos seguros y un estado... Voy a hablar de este tema con Gianna de Olio. Gianna de Olio es una abogada especializada que es colaboradora habitual de este programa. De hecho, recientemente ella fue la que encabezaba un proyecto de un diplomado que se hizo en UNIBE con precisamente con Aires Humanos para periodistas, para conocer. Son totalmente las situaciones que se dan, son un reto. Yo creo que son un reto y en un momento político la gente tiene que entender que esto son sí, de las cosas que hay sí, que hacer. Sí, ese es un tema también, una oportunidad que candidaturas al Congreso, candidaturas a la presidencia que quieran ver el ejemplo de lo que estamos pasando para reformar el sistema. Porque... hay que cambiar, o sea, la gente a veces, y estamos muy felices por la solidaridad, pero al Estado ni al seguro le estamos demandando ninguna ayuda ni ninguna solidaridad, es lo que nos corresponde por derecho y que cotizamos mes tras mes. En mi casa tres personas cotizamos y cotizamos desde que empezamos a trabajar a 18, 19, 20 años y mi mamá cotizó todo el tiempo que estuvo trabajando. Entonces demandamos lo que nos corresponde por derecho. Qué pena, bueno, ahí está el caso de su madre, como dije, le compartimos la dirección. Miguel Alejandro, gracias. Gracias a ti. Lamento que sea que nos conozcamos en estas circunstancias, pero vamos a trabajar y ojalá esto permita una, que también quienes tienen que colaborar para que esto no pase, pues que lo hagan. Sí, sí, les agradezco mucho. Bueno, señores, seguimos, me voy al cambio y regreso de una vez. Señores, gracias. A mí particularmente me parte el corazón pensar en una situación de esta naturaleza. O sea, mi madre falleció y no confrontó una situación así de cáncer, pero uno se imagina la impotencia que puede sentir un hijo o una hija que debería estarte recibiendo, alguien decía, asistencia psicológica para bregar con la enfermedad. Pero ya no es bregar con la enfermedad, es la impotencia... de decir, bueno, se te va una persona porque no alcanzas para los medicamentos. Una gente económicamente activa, póngame la foto de esa señora, ingeniera química profesional, que ha trabajado toda su vida trabajando, que ha cotizado la seguridad social de este país, en un país que tenemos una tasa de crecimiento permanente, persistente. O sea, tenemos una de las mejores tasas de crecimiento económico de este país y cuando alguien simplemente necesita de echarle la mano de ese seguro, cuando alguien necesita un medicamento porque el cáncer, que es una enfermedad tan letal, si no se atiende a tiempo, que le digan que no, que el dinero no da, que el seguro no le cubre, que bueno, que lo lamento, que lo siento, que eso se active en febrero. Y entonces usted ve Cámara de Diputados, usted ve senadores de la República, políticos todo el tiempo prometiendo y todo el tiempo hablando. Y el sistema de seguridad social en República Dominicana ha mostrado ser ineficaz para corresponder en este tipo de situaciones. Y esto que el Estado está pagando, 6 millones va a pagar el Estado, pero ella se puede perder por 4 millones y medio que faltan. O sea, que salgan a pedir a la caridad pública a procurar eso. Y cómo se gasta el dinero aquí y cómo se declaran fortunas de funcionarios que se declaran ricos cuando terminan, que no entienden y dicen, no, yo con mi capacidad, miren lo que tengo, y se las muestran y le pasean las riquezas a este pueblo. Entonces la gente de este país debe entenderlo y los votantes de este país, todos los votantes, tenemos que preguntar a diputados, candidatos, diputadas, candidatas, senadores y senadoras, ¿qué van a hacer con los temas que importan a la gente? En vez de estar hablando cháchara, que si fulano, que si se fue, que si el partido, se pueden ir todos, todos se pueden, todos, y cerrar. Porque para esta gente es como si se le cierra la vida, se le cierra la oportunidad. Y como él decía, y he visto tantos casos, una simple prueba para detectar si el nódulo que tienes en el seno es canceroso, es el miedo más grande que tienen las familias.
Yo me hice una prueba, yo fui porque tenía un pequeño nódulo que no resultó ser nada. Y en ese subir ahí de la clínica Abreu, que tú subes con 8 o 9 mujeres, todo el mundo con su potecito en la mano nerviosa. ¿Qué tú crees que va a pasar? Tú crees que... Y comienzan a hablar y luego van. Y si te ven en el pasillo te preguntan, ¿cómo te salió? ¿Qué fue lo tuyo? Todo el mundo pendiente. Viven una situación de desastre. Este tipo de enfermedades, la gente que tiene que dializarse de manera permanente, la gente que necesita trasplante, la gente que necesita que el pueblo, esa solidaridad que se supone debería haberse construido con la seguridad social, que a nosotros nos va a pasar como le pasó a Chile. Chile hoy vive una situación de catástrofe y de protestas en las calles precisamente porque han descubierto que estuvieron entregando dinero, descontando dinero para tener un fondo de pensiones, y hoy se encuentra las personas que han trabajado toda la vida con que no tienen nada, y en Dominicana la gente no lo está sintiendo, pero aquí estamos trabajando, 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 y la gente que está cotizando, cuando llegue al final, ¿qué les va a tocar? Pensiones de miseria. Y cuando usted sale de un trabajo donde usted ha durado 15, 20, 25 años trabajando, ¿sabe lo primero que pasa? Que te sacan del seguro. Una conquista que, por ejemplo, tienen los médicos que se quedan con un seguro, pero hasta empleados públicos, fuera del seguro, usted los ve que se quedan trabajando viejos, maestros que no quieren salir, guardias que no quieren salir, policías que no quieren salir, quieren sostenerse para tener un seguro. Y se supone que si dejaste todo el jugo de la vida en el Estado, una empresa privada o lo que fuera, y cotizaste una seguridad social, tienes que tener una cobertura al final, porque aquí nadie te da un seguro después de 55 años, ni siquiera privado, aunque tengas el dinero. Tienes que depender si eres padre de los hijos. Entonces dependen de los hijos, pero miren este muchacho, son 3 hermanos. ¿Cuánto hay que ganar para tener 150,000 pesos semanales? ¿Droga? ¿Droga o político? Al ser un administrador de algo ajeno, para, porque no es posible con los salarios además que tenemos. Entonces esto es un llamado, yo espero y uno espera que quienes tienen la facultad, de que esto no se extienda, de que esto no siga, de que se verifique qué pasa con la ley de seguridad social en este país, lo hagan. Y ahora, en lo inmediato, colaboremos con esta señora. Yo no soy proclive a poner asuntos de pedir y demás, porque hay muchos ciudadanos que necesitan, necesitan algo, y los programas se convierten en eso. Siempre he sido muy cauta, pero este es un caso que por su naturaleza y porque es gente que toda la vida trabajó, ha trabajado, no es gente que se enfermó de repente y va a salir a la calle con una jigüera a pedir dinero. No, 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 con una jarra. No, 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 no. Y ellos incluso... A mí me conmovió porque fuera del aire he conversado con él. Ellos se sienten tan apenados porque la condición que les ponen a gente profesionales, cuando esto les llegue a la condición de mendicidad, te sientes, vivías pensando que no eras pobre, que eras clase media. Esa gente, mucha gente como nosotros que trabajamos, de los que están mirando este programa a esta hora, piensan y dicen, ah, no, yo soy clase media porque tengo un carro, tengo una casa que pago. Y como decía Pepe Mujica, trabaja todos los meses para pagar la tarjeta y pagar cacharros, más nada. Cuando llega la hora de la verdad, ni el carro, ni la casa, ni nada te alcanza para pagar para estar saludable. Eso es una verdadera tragedia. Y si hablamos de desarrollo de un país, lo primero que tiene una gente es tener, cuando llega una enfermedad de este tipo, incluso si tiene que finalizar, sea con dignidad. Y esto rompe, quita la dignidad de quien ha trabajado por su propio esfuerzo y nunca procuró que nadie le diera nada porque era autosuficiente. Y le están diciendo, oye, no importa cuánto luches, no importa que luches tú y que luchen tus 3 hijos y que luche tu familia y que luchen tus amigos, no importa, como quiera se jodieron. Porque este sistema es para que ustedes se jodan. Aquí los que se salvan son los que venden drogas, los que se meten al narcotráfico o los que les toca dirigir una institución pública, que lo primero que hacen aquí es declararse un seguro especial para ellos. Así usted tiene que los senadores y los diputados tienen un seguro especial para ellos y cuando se van lo siguen teniendo de por vida, con una liquidación de por vida. Eso es como si se sacó la loto, la lotería. Usted se encuentra que los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que a fin de cuentas le toca velar por la justicia, tienen un seguro especial para ellos y que una esposa de un juez de la Suprema tiene el salario de su esposo el otro día y mayor seguridad que un juez de corte que ha trabajado por 25 años en la judicatura.
que los jueces de la Junta Central Electoral lo mismo, que todos los órganos especializados de este país se crean su propio seguro. Y entonces a todo el resto de mortales, a todo lo que pagamos impuestos, nos crean esto. Y si se te acabó el millón, que te lleve el diablo porque no hay dinero. Eso es lo que pasa. Y es una pena y a mí me entristece y me da como un pique y una rabia ver a ese joven que no tendría que tener necesidad en un país con tanto crecimiento y con tanta cosa, con ese nivel de ignominia de este sistema. Eso hay que cambiarlo. Y eso debe ser una demanda de toda la gente joven y de todo el que es hijo, tiene hijos y quiere vivir en una sociedad más o menos decente. Que nos permita ser gente, no se quieren riquezas ni lujos y que dejen de pasear sus riquezas y decir los millones que se ganan porque hay gente que no puede simplemente comprar su medicamento. Hasta mañana.